Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga la Antena, es nuestra última edición semanal y hoy jueves queremos arrancar el programa poniendo una nota musical a nuestro magazine y lo vamos a hacer con un artista local, un artista de Málaga que nos viene desde el distrito Ciudad Jardín, en concreto desde la barriada de Las Flores. Es cantautor ya que escribe sus propias canciones, sus propios temas, comenzó haciendo versiones de temas muy populares y ahora pues ya tiene un repertorio de temas propios. El primer tema, la primera canción que vamos a escuchar voz en directo aquí en nuestro plató es Nunca es tarde y él se llama Daniel Denis. Vamos allá. Ahora pienso todo lo que hice mal, fui un traidor. Demasiado tiempo en aquel bar, viendo las horas pasar. Y tú sufrías al verme llegar. En ese estado soy anormal. Sabido ver la realidad, porque pienso en ti, todo lo que vivimos juntos y todo lo que nos hizo ser un día, creer que nada existía. Porque pienso en ti, nada me importaba cuando estábamos ahí, haciéndonos caricias en el jardín. Pasaba la vida y moría por ti. Quiero decir que quiero vivir, quiero volver a reír y no verte más sufrir. No sé cómo borrar tu dolor, no me perdonaré tan cruel error. Distinto, este sí soy yo, porque pienso en ti, todo lo que vivimos juntos y todo lo que nos hizo ser un día, creer que nada existía. Porque pienso en ti, nada me importaba cuando estábamos ahí, haciéndonos caricias en el jardín. Pasaba la vida y moría por ti. Porque pienso en ti, todo lo que vivimos juntos y todo lo que nos hizo ser un día, creer que nada existía. Porque pienso en ti, nada me importaba cuando estábamos ahí, haciéndonos caricias en el jardín, pasaba la vida y moría por ti. Muy buenas tardes, Daniel Denis, bienvenido a Málaga en Antena. Ya has estado en más ocasiones con nosotros, aunque hacía tiempo que no venías por sí, el plato. Sí, anteriormente, sí. Bueno, Daniel, decía yo que ahora compones ya tus propios temas y yo creo que es un salto muy importante para un artista bueno, pues dar ese paso, ¿verdad? Tener esa valentía para dejar, ¿verdad?, de hacer versiones de cantantes y decir, bueno, yo quiero tener mi repertorio propio y además escribirme las canciones yo mismo. Sí, claro, eso yo creo que todo artista, ¿no?, lo que uno quiere es pues cantar temas inéditos
Y pues más en mi caso, al ser autor, pues claro, lo suyo es abrirse paso con lo que uno mismo crea, lo que uno mismo siente, ¿no? Más suyo. Quería preguntarte, Daniel, ¿cómo se da ese paso? ¿Cómo uno deja de hacer versiones, o por lo menos hace en menos ocasiones versiones de temas ya conocidos, y se pone a escribir? ¿Cómo se aprende a escribir canciones? Bueno, eso es algo difícil de explicar, ¿no? Sí. ¿Cómo tiene escribir que sentir, canciones? ¿Cómo? Sí, yo creo que eso es algo que nace. Hombre, se puede, siempre con el paso del tiempo se puede perfeccionar, claro. Pero yo creo que eso más bien se lleva. Tú llevas 5 añitos cantando. Sí. Hemos dicho, eres de la barriada de Las Flores en Ciudad Jardín. Sí. Y comenzaste, como tantos alumnos en Málaga, como tantos jóvenes que quieren dedicarse a esto de la música o tenerlo como una segunda actividad, pero recibiendo clases de un maestro que es una referencia en Málaga, que es Pedro Gordillo. Estuviste bastante tiempo con él, también con otro profesor, ¿no? Sí, bueno, yo empecé con Juanjo Rodríguez. Sí. Luego estuve unos pocos de años en Bahía Record. Sí. Y con Rafa y con Irene. Y hasta los últimos meses que he estado con Pedro, también. Bueno, ¿y qué es lo que te han enseñado todos estos profesores para ser hoy el artista que eres? A ver. Bueno, pues yo me quedo con una cosita de cada uno, ¿no? Sí. Claro, de todo el mundo que pasa por tu vida, sea la faceta que sea, y más en la artística, pues la verdad que te marca. Ahora la música está muy complicada, como otros terrenos, ¿no? Pero especialmente la música sí que se ha visto muy resentida a la hora de, bueno, contrataciones de artistas, de veladillas, verbenas, siempre. Antes había más oportunidades, ahora es más complicado que desde, a lo mejor, barriadas o ayuntamientos de municipios, pues tengan en cuenta a los artistas locales y los llamen para actuar. Sí, está más complicada la cosa, y tú lo estás notando. La también, verdad, ¿no? Que ahora está mucho más difícil que antes. Si antes bien no era fácil, pues ahora es todavía más complicado. Pero tú no cesas en tu empeño, y de hecho tienes una maqueta que es como un previo a un disco si algún día ve la luz a nivel en el mercado, o por lo menos en internet, y esa maqueta tiene 10 temas escritos por ti y lo has grabado con tus propios medios. Sí, sí, esa maqueta es maqueta porque, claro, no está firmada por ningún sello ni nada, pero los arreglos son totalmente profesionales y perfectamente, digamos que el susodicho disco está ya hecho. Ajá, pero eso sí, hecho por ti. Claro. De principio a fin. Todo yo, sí. Ajá, fíjate. Bueno, afortunadamente con las nuevas tecnologías hoy eso sí que os lo podéis permitir los artistas, ¿no? Que entendiendo un poquito de informática y de ese tipo de programas, os podéis producir vuestras propias canciones, meterle efectos, ¿no? Sí, la verdad es que las redes sociales son muy importantes, así como varias páginas en las que uno pues se hace un perfil y cuelga sus canciones, y la verdad que es una manera de darse a conocer. Darse a conocer y de enseñar el trabajo que hace uno. Daniel, pues precisamente, cuéntanos, para el espectador que quiera saber más de ti, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde puede encontrar más música de Daniel Denis en internet? A ver. Bueno, pues por ejemplo en mi página de Facebook, una página de Daniel Denis, en Twitter, @ Daniel Denis ESP, y en la página SoundCloud, busca Daniel Denis y sale el listado con 10 canciones y alguna que otra versión curiosa. Bueno, aquí en este programa tenemos esta ventanita para que artistas como Daniel y de distintos estilos, porque lo mismo tenemos pues música, como es el caso de Daniel, pues pop, música melódica, pero también pues hemos tenido algún que otro grupo de reggae, cantautores, en fin, esta ventanita, ¿verdad? Yo creo que, bueno, nosotros pues lo hacemos con mucho gusto, invitaros pues toda la semana, si no una o dos veces a la semana, para que podáis mostrarnos vuestra música y vuestro buen hacer. Y os deseamos mucha suerte, como solemos hacer. Disfrutamos mucho con vuestras visitas y ahora vamos a escuchar un segundo tema, igual que el primero, escrito el tema, letra y música, por Daniel Denis, Está cerca de ti. Está cerca de ti. Bueno, después de la actuación de Daniel, tendremos un fragmento de una obra que estos días pueden disfrutar en el patio del Instituto Gaona, y es que la compañía malagueña Pata Teatro pues vuelve con sus clásicos de verano. En este caso, el año pasado tuvieron mucho éxito en el Museo de las Cofradías con El perro del hortelano. Este año cambian de escenario y cambian de obra. Eligen, como les digo, el patio del Instituto Gaona, y la obra es No hay burlas con el amor, de Calderón de la Barca. Bueno, pues un clásico que ya están representando de martes a sábado, todos los días a las 10 de la noche en el patio del Instituto Gaona, y están aquí con nosotros a puntito de entrar a plató Macarena y otro actor más, que lo tenemos por ahí, ahora se los presentaré, que nos van a hablar de la obra, de esta iniciativa. Pero ahora Daniel Denis con ese tema,
de Está cerca de ti. Vamos a disfrutar con la canción. Vamos allá. Amaneces al sol, un nuevo día por delante para encontrar el amor, aquel que un día voló y tú destrozada cuando él te dejó. Despiertas sin ganas, no hay a dónde ir, caminas sin rumbo, no piensas en vivir. Se apaga tu alma, lo dice tu mirada. No te fías de nadie, el corazón se cerró. Debes intentar cambiar todo ese dolor, porque hay alguien que te quiere y está cerca de ti. Siente un gran amor, no lo quieres sentir. Piensas que fue un error, sin sueños por cumplir. Cierras tu corazón, está cerca de ti. Siente un gran amor, no lo quieres sentir. Piensas que fue un error, sin sueños por cumplir. Cierras tu corazón, no, no. Cada mañana pienso en ti y en ver las estrellas y contigo partir. ¿Qué más puedo hacer si tu amigo fiel? Estás en mis sueños, no te puedo olvidar. Quiero y no logro dejarte escapar. Soy prisionero de mi mente y tu cuerpo. No te fías de nadie, el corazón se cerró. Debes intentar cambiar todo ese dolor, porque hay alguien que te quiere y está cerca de ti. Siente un gran amor, no lo quieres sentir. Piensas que fue un error, sin sueños por cumplir. Cierras tu corazón, está cerca de ti. Siento un gran amor, no lo quieres sentir. Piensas que fue un error, sin sueños por cumplir. Cierras tu corazón. Siento un gran amor, no lo quieres sentir. Piensas que fue un error, sin sueños por cumplir. Cierras tu corazón. Siento un gran amor, no lo quieres sentir. Piensas que fue un error, sin sueños por cumplir. Cierras tu corazón. Enamorado al amo, libre al criado. No tengo la culpa, ya lo he dicho.
darle tan bajo nombre. Pues no hace alevosía, traición ni bellaquería como enamorar su nombre. Amor es quien da valor y hace al hombre liberal, cuerdo y galán. Pese a tal, de los milagros de amor la comedia me habéis hecho, que fue un engaño culpable, pues nadie hizo miserable lavar el cobarde pecho al hombre, sino el amor. ¿Qué es lo que decís? Y en fin, sea así o no sea así, no quiero mozo que ama y que por servir a su dama deje de servirme a mí. A buscaros he venido para consultar con vos un pesar. Mas viendo hay Dios que de mi amor ha nacido, lo callaré. Porque quien a un criado da tal castigo, mal escuchará un amigo. Lo escuchará, si no bien. Que no es lo mismo, don Juan, ser vos es enamorado o el mergante de un criado. Vos sois noble, galán, hijo discreto, y en fin, vuestro es amar y querer. Mas ¿por qué ha de encarecer el amor la gente ruin? Y porque sepáis de mí que trato de un mismo modo, burlas y veas. A todo me tenéis, don Juan, a mí. Salta ya fuera. Dejad que me escuche Moscatel, porque a vos os uso y a él. Pues proseguid. Escuchad. Ya sabéis que la culpa de tan noble sentimiento fue la verdad soberana. Fue el soberano sujeto de doña Leonor Enrique, hija del noble don Pedro Enrique, de quien mi padre amigo fue muy estrecho. La causa de no pedirla y casarme desde luego con ella es motivo de tenerle honor de hermana mayor. Y como no es cuerdo discurso querer que case a la segunda primero, no me declaro con ella. Porque si a pedirle llego alguna de sus dos hijas, que claro está que no tengo que decir a la que adoro, por ser la mayor es cierto que me ha de dar a Beatriz. Y si digo que no quiero sino a Leonor, es hacer sospechoso mi deseo, despertando la malicia que ahora yace en profundo sueño, y quizá perder la entrada que ahora en su casa tengo, si no es ya que está perdida por el más triste suceso de amor que me pasó anoche. El año pasado sorprendían al público con El perro del hortelano, apostando pues por esos clásicos, por ese ciclo que ellos venían a denominar clásicos, ciclos clásicos de verano, y este año vuelven a la carga, pero en este caso con otra propuesta diferente, un clásico, como estamos viendo ahí, titulado No hay burlas con el amor, de Calderón de la Barca, y en este caso también cambiando de escenario. Ahora nos contarán ellos muy bien, porque son además amigos de esta casa. Por un lado, el actor, bueno, actor y vecino de las instalaciones de PTV. Sí, afortunadamente somos vecinos, vamos, casi de patio, de ventana a ventana. Vamos, sí. Que se asoma al balcón de su casa, sí, y nos vemos que todos los días. Me asomo y os veo. Miguel Guardiola, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido a tu casa. Muchísimas a PTV y al programa Málaga Antena. Y Macarena Pérez, que es actriz y también pues miembro de la compañía Pata Teatro. Buenas tardes, Macarena. Muy buenas tardes, Diego. Repetís elenco incluso, ¿no?, con respecto al año pasado. Sí, la verdad es que el año pasado tuvimos la suerte de hacer El perro del hortelano con un elenco de lujo, como ya lo habéis visto, sí. con Miguel y con, bueno, Carlos Cuadro, Norberto Rizzo, Fernando Jiménez, Virginia Muñoz y yo. Y dirigidos por Josemi Rodríguez, o sea, el equipo artístico volvemos a repetir, y fue tan buena la experiencia y tan bueno pues la energía que había entre nosotros que este año hemos vuelto a apostar por esta iniciativa. Y algo que, aparte de la compañía con la ilusión, ¿no?, que trabajaste ya el verano pasado en esta iniciativa, algo que yo creo también que fue un éxito, el lugar que elegiste. Y el año pasado, el patio del Museo de las Cofradías, y este año no habéis quedado corto porque habéis elegido un edificio, bueno, pues emblemático en Málaga, porque yo creo que el primer instituto que hubo en Málaga, o de los primeros que hubo, ¿no? Espinel, Instituto Gaona. Creo que allí hay un cuadro con un poco de la historia del edificio, y creo que ya era... El instituto creo que fue en el 1830 y tanto, o 40, o sea... Hace ya como 160, 170 años. Fue el primer instituto que hubo en Málaga y durante muchísimos años fue el único. Era emblemático porque
era donde antiguamente era obligatorio examinarse, aunque estudiaras en otro colegio, era el sitio oficial donde te examinabas. Por eso ahí hubo tanta gente que apareció por ahí, creo que hay unas placas, Picasso, Severo Ochoa, no sé quién más, el otro día lo estábamos Vicente hablando, Spinelli Vicente Spinella, o sea, muchísima gente de la historia de Málaga, obviamente. Y recuperar estos clásicos y representarlos pues en estos espacios emblemáticos, este año, este verano en el Instituto Gaona, en esas columnas, en esos arcos, o entre esos arcos y esas columnas, para actores como vosotros debe ser una, bueno, pues una suerte y una gozada, ¿no? Porque disfrutaréis muchísimo, me imagino. No es lo mismo interpretar un clásico en un, por ejemplo, pongamos el caso, un teatro moderno, con unas instalaciones fantásticas y todo muy moderno, pero no tiene ese sabor a clásico. Claro, sí, para nosotros era una iniciativa que, de hecho, el año pasado la pusimos en pie, y pretendemos hacerlo todos los años, que unir el patrimonio histórico de nuestra ciudad, de Málaga, con las artes escénicas, y hacerlo con teatro clásico, pues porque es el apropiado para ello. En este caso también hacemos en el patio, que hay otras iniciativas que se llevan a otras ciudades andaluzas, pero lo hacen con un escenario, y nosotros el hacerlo en el patio es lo que tú dices, que guarda más la esencia incluso, porque no está poniendo nada artificial, sino que está ahí, las emociones están a flor de piel, tú estás mirando al público al mismo tiempo que estás actuando, ellos están, en este caso que en la comedia No hay burlas con el amor, se están divirtiendo contigo, y esa energía se transmite de una manera pues prácticamente de piel a piel, ¿no? Lleváis dos funciones porque comenzasteis el pasado martes, creo, ¿verdad? El pasado martes 2 de julio, y vais a estar hasta el 8 de agosto, con lo cual estamos hablando de martes a sábado durante toda esta semana. Es un periodo, es un ciclo, es un momento, vamos a decir, exclusivo, que si se pasa esa fecha ya no vamos a poder ver a la misma compañía representando en Málaga Capital esta propuesta, este clásico de Calderón de la Barca. ¿Qué tal la respuesta del público? Porque vemos además que por la escenografía que tenéis, por eso de llevar vuestra obra, este clásico, al patio de este año del Instituto Gaona, pues estáis muy próximo al público, es que prácticamente rozáis al público. Sí, sí, eso es lo que decía Macarena, la esencia un poco de este tipo de espectáculo, ¿no? La puesta en escena es que es como trasladar al público al momento, a vivir un momento histórico, ¿no? Ya ocurrió el año pasado y ocurre este año. Tienes tan cerca al público, los actores, y estás dentro de la misma escenografía, que es como si dieras un salto en el tiempo de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que a la gente le gusta y lo que también a nosotros nos gusta, porque los actores siempre estamos acostumbrados al distanciamiento, y también es un reto cuando notas prácticamente que es que hay veces que es que el público está a un metro y medio tuya. Mira, estamos viendo, por ejemplo, esta escena en la cual incluso utilizáis los balcones del propio... se utiliza en este caso, y salidas por distintos sitios del patio, o sea que se utiliza el espacio en su totalidad, y hacemos escenas tanto de amor como de huida, de parte más divertida, a través de los balcones, y todo eso se utiliza el espacio, claro. Qué buena idea, ¿eh? Yo creo que habéis conseguido, desde el año pasado a este, pues crear esa atmósfera especial con la que disfruta el actor y luego el público, ¿no? ¿Cuánto dura la obra? Dura pues una hora y media aproximadamente. ¿En un único acto o hay varios? Bueno, son varios actos, lo que pasa es que no hay descanso entre acto y acto. Son tres actos y bueno, también apuntar eso, que la verdad es que el público, y más ahora que la gente tiene muchas ganas de comedia, pues lo agradece mucho, y hay muchos espectadores que incluso nos han dicho, mira, a mí es que venir y ver teatro clásico está un poco reticente, que no me terminaba de convencer, dice, pero es tan divertido, dice, me lo he pasado tan bien, dice, que prácticamente ni me he enterado que estabais hablando en verso, ¿no? Entonces es algo que pues reconforta mucho al actor, ¿no? Tener esas opiniones del público, y luego que el público termine tan encantado, todas las noches el público en pie, que es algo que a nosotros la verdad es que nos sigue asombrando, ¿no? Que todas las noches todo el que vaya a verlo pues disfrute tantísimo. Es una apuesta fiel, quiero decir, tal cual el texto de Calderón, o os permitía alguna licencia. Bueno, es una adaptación que han hecho tanto Macarena como Josemi, que son los fundadores y los productores de Pata Teatro, que son unos dramaturgos maravillosos, y hacen igual que el año pasado, también había que adaptar, porque son obras que históricamente tienen mucho personaje.
Entonces se quedan con la esencia y hay que hacerle un poco la transformación para que se pueda hacer con 6 actores en este caso, que representan, creo que en total son 9 personajes, o sea, hay gente que hace doble personaje. Por eso hay que hacer una adaptación, pero evidentemente todo lo que sale es todo de Calderón. Igual que el año pasado, todo lo que salía era de Lope de Vega. Pues yo espero que este año repitáis el éxito del 2012 y que sean muchos los malagueños que se acerquen al Instituto Vicente Espinela, al Instituto Gaona, y que disfruten en ese patio, en ese claustro, que disfruten de vuestra propuesta de No hay burlas con el amor, de Calderón, desde este pasado martes hasta el 8 de agosto, que creo que cae en jueves, hasta el jueves 8 de agosto. Sí. Hasta el jueves 8 de agosto pueden encontrar la entrada a través de entradas.com por internet, o simplemente venir allí a la taquilla del patio, que se abre una hora antes, de 9 a 10 de martes a sábado, y las entradas la verdad es que tienen un precio muy económico, porque son los martes y los miércoles a 12 euritos solamente, está muy bien. Un precio anticrisis, y los jueves, viernes y sábado a 15 euros. Pues ojalá que, yo creo que sí, porque fíjense ustedes la cantidad de gente que había. Estas imágenes son de ayer mismo, ¿verdad? Sí, de la función de ayer. Uh-huh. Vais a estar también en algún que otro punto de la provincia. Una vez que termináis en Málaga, os vais para... Para Coín. Vamos al patio del convento de Santa María, que también es un lugar histórico del uh-huh. siglo XVII. Y el año pasado vinieron a vernos, la persona que lleva, la encargada de programación cultural, vino a ver El perro del hortelano y quedó tan encantada con la propuesta que, sabiendo que tenían el patio allí en Coín, pues dijeron, mira, apostamos por esto y el 13 y 14 de agosto vamos a Coín. Mira, como nuestra televisión a través del canal 51 de la TDT se ve allí en Coín también. ¿Hemos dicho qué fecha? El 13 y 14 de agosto. 13 y 14 de agosto. A las 10 de la noche en el patio del convento de Santa María de Coín. De Coín. Pues Miguel y Macarena, muchísimas gracias por venir al programa y nos vemos muy prontito, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias. Continuamos, nos vamos ahora con unos minutos musicales, recuperamos un fragmento de esa compañía Arcos de Buenos Aires, que bueno, cada 2 años, cada 3 vienen por Málaga y representan su espectáculo en el Teatro Cervantes. Hace poquito regresaban después de 2 años de ausencia y nuestras cámaras estuvieron allí. Recuperamos un fragmento de este espectáculo, de esa compañía, y enseguida regresamos con el regreso, con la vuelta de nuestra colaboradora Toñi Martínez aquí al plató de Málaga en Antena con su espacio Los Minutos Mágicos de Toñi.
Regresamos a plató después de disfrutar de ese espectáculo de la compañía Arco de Buenos Aires en el Teatro Cervantes, y ahora vamos a saludar a nuestra amiga Toñi Martínez, que se incorpora otra vez aquí al programa después de unas vacaciones. Muy buenas tardes, Toñi. Hola, ¿qué pasa, Diego? Ya tenía ganas de veros. Nosotros de tenerte aquí con tus minutos mágicos, que cada jueves tienes una cita con nosotros y con el público. Sí, además que me llaman, Toñita, ¿cuándo va otra vez a la tele? Ya mismo, ya bueno, queda una semanilla menos. Pues vienes hoy con mucha fuerza porque traemos, como siempre, nuestro horóscopo. Uh-huh. Una receta mágica que ahora vamos a explicar. Ajá. Y además hoy dos regalitos. Yo prometí que cuando tuve el último programa, que me iba de vacaciones, yo dije, digo, os tengo que traer dos regalitos por los días que no vengo. Bueno, pues esos regalos son, por un lado, un velón blanco que vemos ahí con una piedrecita, con dos lazos. Cuéntanos, a ver. Mira, esto es para la adivinación, porque hay personas que son muy inteligentes, pero todavía como que no lo tienen desarrollado. Sí. Tanto puede ser que, te digo, a lo mejor alguien que sirve para médico y no se atreve a estudiar porque ahí no lo voy a sacar, ¿no? O bien, pues te digo, incluso para chacarta o para ver cosas que del más allá, de muchas cosas. Para desarrollar un don oculto. Ajá. Lo otro es para protección, porque siempre, como yo digo, hay personas de que nos tienen un poquito de envidia. Siempre tenemos a alguien alrededor que nos tenga la pelusilla esa, pues bueno, para que la pelusilla no nos llegue. Para que esa mala energía no llegue a casa. Que va, no llegue, por supuesto que no. Y la otra es para la salud, que es lo más importante que tenemos en la vida. Con salud se afronta todo. Todo lo que venga. Y después la piedrecita, que siempre me gusta de ponerle lo que es una piedrecita, para una vez que se haya quemado el velón, que sabes que siempre yo pongo aquí lo que es, como se tiene que hacer, que es muy fácil, pero siempre me gusta darle mi toque fina. Uh-huh. Y entonces le pongo la piedrecita, y una vez que se haya quemado lo que es el velón, con el lazo correspondiente, que se quemará por algún sitio, no tiene por qué quemarse entero, entonces lo que nos quede lo vamos a meter en una maceta, pero siempre en la maceta que no sea de pincho, porque si no vienen las cosas, pero viene con dificultades. Y yo, para mí, con la planta del poto, para mí es la mejor, porque corre mucho, y al correr mucho las cosas no salen rápido. Ajá. Y después la piedrecita, pues la llevamos siempre en la cartera con nosotros, que es una protección que llevamos. Una duda, ¿el velón habría que quemarlo quitándole el papel? Quitándole el papel, porque en el papel lleva lo que es las instrucciones. Exactamente, vale. Lo único que se le deja son los lazos. Los lazos y la piedra. Vale. Una vez que se ha consumido, lo que haya quedado de los lazos y la cera, a un poto. Como quedará bastante, porque esto tiene mucha cera, pues se hace trocito y se va hincando, o se levanta la planta, o se compra un maceto un poquito más grande, ya a gusto del consumidor. Muy bien. ¿Vale? Se mete dentro de la planta. Antes de atender la llamada para nuestro sorteo, decir que la primera llamada va a recibir el velón, y la segunda llamada recibirá el segundo regalo, que este el perfume del amor. Es un perfume del amor. También quiero decir que estos velones los preparo yo y que yo los vendo también. Ajá. Lo que pasa es que siempre me gusta detrás aquí el regalito para todos. Bueno, muy bien, pues vamos a atender una primera llamada. Así que, Toñi, cuando tú quieras, ahí tienes la cámara. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Josefa Carrasco. Pues Josefa Carrasco, que sepa que te ha tocado lo que es el velón, ¿vale, hija? El velón, ¿no? Exacto, ¿vale? Que te traerá mucha suerte. Bueno, puedes recogerlo, Josefa, de lunes a viernes en los estudios centrales de PTV en calle Alderete, número 22, en nuestras oficinas. Muchas gracias, y vamos a atender otra llamada, 951-150010 o 951-150011. Tenemos ahí esa llamada, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Ascensión Fermín. Ascensión Fermín, ¿desde dónde nos llamas, Ascensión? Pues mira, de aquí de vosotros, de aquí de La Goleta. De La Goleta, muy bien. Uh-huh. Ascensión Fermín, pues Ascensión, has conseguido el perfume del amor. Ah, bueno, muchas gracias. Vale, tú tienes amor en tu vida. Y me alegro de oír Tommy, que haya venido ya. Te íbamos a preguntar, ¿tú tienes amor en tu vida ahora mismo, Ascensión? Sí, lo tengo. Sí, lo tienes. Pues ya sabes, mira, te lo echa lo que es aquí, te echa un poquito en la mano y te lo pasa lo que es en la frente. ¿Eh? Sí. ¿Vale? Y eso mantiene el amor también. Gracias, hombre, Toñi, eso tiene el amor pero de picado. Anda, digamos que aviva la llama. La llamilla sí ya lleva mucho tiempo. El amor, como se suele decir, son 5 años. Ya después entra lo que es el cariño, ¿no? Pero el amor son 5 años. Con que esto para que lo tenga otra vez otros 5 más. Mira qué bien. Bueno, un Toñi, abrazo. Toñi, te tengo que llamar, que tengo que hacerte una consultilla. Vale, cuando tú quieras, hija. Hasta luego, Ascensión. Venga, un besote. De lunes a viernes, durante una semana tienes de plazo para recoger, a igual que a Josefa le decimos lo mismo, una semana de plazo para recoger los regalos en horario de oficina de lunes a viernes. El horario de oficina es de 8 de la tarde a 1 y luego de 4 a 7, de lunes a viernes.
¿La receta hoy para qué es, Toñi? Pues mira, esto es muchas veces tenemos las herencias ahí que están atrancadillas porque a lo mejor o hay un hermano, o hay un padre, o hay una madre, hay alguien que muchas veces pues no quieren firmar, dan un poquillo que hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces con idea de que estas personas pues se reblandezcan un poquito, sí. Y que sepa que sin... para que no haga un poquillo la puñetilla. Bueno, vamos a moverlo para que se vea bien y retiramos el perfume. Exactamente, para, ahí que está, se vea para dejar perfecto. El plano libre. Ahí está, eso. Muy bien. Mira, es una vela lila, como sí. Estáis viendo, y otra es naranja. Entonces, con un lacito celeste se hace lo que es una lazada y dentro de esta lazada, vamos a ver. Insertamos una vela y otra. ¿Veis? Como tenemos aquí, a ver estos niños. Mira, es una lazada lo que se hace. Sí. Y ahora dentro de esta lazada, pues se enganchan lo que son las dos velas. Que entonces, por si están, digamos, que no quieren, pues entonces unir los lazos de esa persona que no quiere firmar, por lo que sea, muchas veces incluso hasta por capricho de decir, bueno, como me da lo mismo de cogerlo que no cogerlo, pues no firmo todavía. Y es con idea de que esos lazos se una, que recapacite un poco y que pueda firmar esa herencia, que tú sabes que hay muchísimas personas que tienen una herencia ahí pendiente, uh-huh. Y por alguien que, por capricho muchas veces, pues no quiere firmar. Y así es para que las cositas pues le salgan bien a todos. Bueno, se prende. Se prende la vela, como es lógico, y una vez que se haya quemado, lo que te quede igual, lo que quede del lazo y quede de la cera, para que esto corra más de lo normal, a mi poto. Yo todos los potos. Tú tendrás la casa llena de potos. Si te digo cómo tengo el jardín. Es una selva la casa de Toñi, todo llena de potos. Yo todo de potos y además funcionan todos. Y con los cepellones de cada planta rellenos de cera. Además, ten en cuenta que la cera también es una vitamina que le da, claro, la planta. Hasta le viene bien y todo. Sí, 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 sí. Bueno, vamos con el horóscopo y con las reflexiones que hace Toñi de cada horóscopo en función de lo que vamos aquí diciendo, ajá, de cada símbolo. Pues vamos con Acuario. Siempre explicamos que lo hacemos no en orden de más suerte, menos suerte, sí, sino en orden alfabético para que nadie se sienta de que diga, oye, mira, ni nada, no. Empezamos con Acuario. Puedes lograr todo lo que te propongas en tu vida profesional. Así que piensa y arriésgate a perder el miedo al fracaso, porque todo saldrá a la perfección. Y es verdad que es que ellos son muy indecisos muchas veces. Son fuertes, a lo mejor va a pelear contigo. Uh-huh. Pero después, indeciso a la hora de lo que es meterse en algo, le cuesta. Con qué fuerte y adelante. Que hay que empezar para terminar. Aries, has atravesado un muy malo momento en tu vida profesional y al fin notarás que las cosas mejoran mucho para ti, ya que recibirás ofertas muy interesantes. Vale, pues mira, dentro de esta oferta, como tenemos el Aries ahora mismo un poquito así, que vas a recibir cosas y buenas noticias, enciende la vela verde y blanca con el lazo verde para que esas noticias buenas, lo que es de trabajo, te venga rápido. Uh-huh. Cáncer, con la energía que tendrás estos días lograrás conquistar el corazón de la persona que tienes en mente, poniéndole el mínimo empeño. Pronto la soledad te abandonará. Pues mira, ya sabes, si estás enamoradillo de alguien y no te hace caso, pues procura hacerle una foto que sea con el móvil. Y le coge, la saca, la echa un poquito en azúcar y miel y verás que pronto se soluciona el amor. Tú tienes consejos para todo. Para todo el mundo. Capricornio, nuestro símbolo. Procura tener un poco de mejor carácter estos días para que no afecte a tu trabajo, ya que podrías perder grandes oportunidades por tu mal humor. Bueno, eso en mí no va. En ti no va. Tú aquí te desligas de Capricornio. Totalmente, porque yo soy una persona que soy muy positiva, uh-huh. No me gusta discutir porque eso no llega a ningún sitio. Y además yo lo que intento siempre es que todo el mundo tenerlo contento y feliz, que es lo más bonito que hay. Es que hay que conciliar, hay que intentar conciliar, hombre, ¿verdad? No, supuesto. Al revés, provocar. No, de qué nos sirve después, mira. Y al final enrarecemos el ambiente. Que va, además yo siempre digo que después nos ponemos feo y arrugado. Uh-huh. Después una vez que peleamos, con que nada, siempre riendo, echándonos todas las espaldas y sin pelear con nadie. Escorpio, no permitas que el miedo al fracaso frene tus ansias de mejorar tu futuro profesional, porque si te arriesgas es posible que consigas obtener beneficio. Así que Escorpio, ya lo sabes. Sé fuerte y no te dé miedo de nada y le tire para adelante, que el que no se embarca no se marea. ¿Con qué? Para adelante. Efectivamente, es que al final el que quiere algo tiene que... Tiene que buscar y tiene que esforzarse. Muchas veces me dice, ay, no me sale trabajo, ¿a manda currículo? Claro. No, el trabajo no pega en tu puerta solo, te tienes que mover, ¿no? Pues también. Géminis, en el amor el miedo al rechazo te impedirá conquistar a la persona que quieres, así que
Venga, anímate, pierde el miedo y lánzate para alcanzar todos tus propósitos, Géminis. Pero bueno, ¿qué pasa aquí la tarde con tantos miedos? Es la tarde del miedo. Vaya, ni que estuviera aquí el canco. No pasa nada. Leo, esta semana será muy buena, lo que queda de semana, para tus relaciones personales y con tu familia, ya que mejorará en todos los aspectos y recuperará además el contacto con una vieja amiga. Mira, pues eso está muy bien. Además que los Leo, como yo siempre digo, que son un poquillo gruñones, muy buena gente, pero un poquillo gruñones. El que le haya tocado un Leo, una Lea, que le diga que está muy guapa, pero vamos a ver qué tal. Vamos ahora con Libra. Si estás dando Libra todo por perdido, no tires la toalla, porque muy pronto se te podría presentar la oportunidad de acceder a una oferta de empleo. Pues mira, Libra, los que Libra lo que tiene son buena gente, pero muy indeciso, tiene unos altibajos muy raros. Entonces, ellos cuando van dejando las cosas de ir, y una vez que ya ve que se le está perdiendo, entonces cuando avanzan, pero tienen que tener cuidado por eso, porque pueden perder lo que ellos quieren, con que ponte a nivel y no te descuide mucho. Piscis, pronto conocerás a una persona con la que vivirás momentos únicos y llenos de magia y diversión. Parece que tu corazón estará muy ocupado de un momento a otro. Vienen buenos tiempos, Piscis, para el amor. Bueno, pues a ver si es verdad, pobrecito, porque algunos Piscis tienen más mala suerte en el amor, no llega uno. Pero bueno, como yo doy muchas recetillas para todo, el que venga vendrá por derecho. Sagitario, si dudas acerca de la relación que mantienes y notas que las cosas no son como antes, plantéate tomar una decisión que mejore tu situación actual. Aunque eso sí, piénsatelo, esto ya lo añado yo, piénsatelo y no tomes tampoco una decisión precipitada, ¿no? No, no, por supuesto que no. Y bueno... Hay que pensarlo muy bien, porque tampoco a veces se tienen dudas sin razón. Sí, exacto, siempre hay que contar hasta 10. Uh-huh. Respira hondo y contar hasta 10, y entonces en esos 10 numeritos que contamos, las cosas se tranquilizan y ya lo pensamos de otra manera. Uh-huh. Tauro, eres muy sociable y te gusta mucho conocer gente, y gracias a tu habilidad social podrás conocer a una persona muy especial para ti, con la que compartirás grandes momentos. De aquí a un mes, puede que una sorpresa llegue a tu vida. Pues mira, ya sabes, no la dejes de escapar. Virgo, el último signo al que hacemos ya un poquito de predicción para los próximos días, pues esta semana y la que viene van a ser de esas semanas tranquilas para pasarlos al lado de tu pareja, con quien podrás disfrutar de planes nuevos y muy interesantes. La magia volverá a vuestra vida. Mira, eso está muy bonito, porque si están una mejilla ahí para ellos y demás, pues nada, ya sabéis. Quererse mucho y esa magia que venga otra vez de nuevo. Bueno, pues Toñi, sí. Magia es la que tú traes cada jueves. Gracias. Con tus minutos mágicos. Teníamos muchas ganas de compartir estos momentos contigo, que yo creo que muy bonitos. Muy bonitos, para mí son preciosos. Y la gente además que siempre tú... Es que eres de esas personas que trasciende a través del objetivo, que transmite mucha energía positiva, que hace muy buena falta, desde luego. Exactamente, ¿de qué nos sirve? Mira, allí en mi casa viene y me dice, hoy me voy con una paz y una tranquilidad. Pero mira, si con todos los problemas que hay, va a morirnos de problemas, y tú encima te va a poner mala cara a la criatura, pues tú tienes que darle ánimo, y si te tienes que levantar y darle dos besos, porque la vez de llorar, porque es que la pena le están ahogando, ¿no? No puedo ver a nadie de llorar, me da muchísima pena. Pues yo me levanto, ya puede ser un hombre o una mujer, a mí me da igual. Me levanto, le doy dos besos, le digo, venga para arriba. Esta racha ya pronto pasa. A mí me pregunta Antonio, oye, por la calle, ¿no? Alguna vez que me ha parado alguna persona y me dice, la receta esta que dio, se me olvidó un paso, ¿Cómo puedo ponerme en contacto con Toñi? Pues muy fácil, llamándome a mi casa, que es 952-00-2954. Si tienen alguna duda, alguna receta, algún paso, oye, mira, me pasa esto y quiero hacer una receta, que a ver si me viene la suerte por aquí, pues sí, Toñi, sí, que me llame, que repetimos el número, si no te importa, sí. Es 952-00-2954, y ya sabéis que yo estoy dispuesta cuando, de las recetas que yo digo aquí, y no acordáis de algo, que me han llamado muchas criaturitas, en particular una del huevo que no vendía el piso, que si me estás viéndolo es por ti, y lo vendió súper rápido, como eso, otras cosillas que tengan, porque a lo mejor hay recetas que yo aquí no la digo, porque no se pueden decir, porque hay personas que tienen la cosa, que copian mi receta y las venden. Y yo doy la receta de corazón, y para que no cuesten nada, para que vayan a la tienda de los 20 duros, que las velas valen muy baratas, y yo todas las recetas que doy son así. Y entonces, muchísimas recetas de muchísimas cosas, pero ya te digo, no las doy porque ha pasado y me lo han contado. Entonces, pues no. Con que me llamáis si tenéis alguna duda de una venta, de una compra, de una enfermedad, de un viaje, no importa.
Pues Toñi, nos vemos el jueves que viene. Muchas Venga, gracias. Si Dios quiere. Nos vamos a publicidad. Al regreso tendremos, como cada semana, nuestro espacio dedicado a la protectora de animales de Málaga y enseguida también abriremos nuestra tertulia de los jueves, la última de la semana. El próximo 20 de julio llega a Málaga el espectáculo homenaje a Marifé de Triana, Tú no te has ido, recordando a Marifé. El Teatro de Tivoli World acoge a Erika Leiva, Antonio Cortés y Joana Jiménez, que rinden homenaje a una de las grandes intérpretes de la copla. Un espectáculo único que no debes perderte, en el que Erika, Antonio y Joana recordarán los temas más conocidos de la genial Marifé de Triana. Hazte ya con tu entrada. Entradas a la venta en Ticketmaster, Servicaixa, Carrefour y las taquillas del Teatro Tivoli World. ...54 Festival de Música y Danza... ...con las actuaciones de Saltburg, Solois, String Quartet... ...el arte de la danza de Víctor Ullate Ballet... ...Pastora Soler en concierto... ...y Medea con Manolo Sanlúcar... ...información y venta de entradas... ...en el Museo de Nerja y cuevadenerja.es. Les presento a Duque, es un perrito que lleva, bueno, pues un año en la protectora y vamos a conocer su historia en la protectora de animales de Málaga de la mano de su auxiliar de veterinaria, Laura. Laura, buenas tardes. Hola, buena, ¿cómo estás? Cuéntanos, la vida de Duque, ¿cómo se ha desarrollado aquí en este año en la protectora? Bueno, lo ha pasado bastante regular, como la mayoría de los animales que están aquí durante bastante tiempo. Entró siendo un cachorrito y ya pues lleva aquí con nosotros un año y medio. Está esperando que le salga una familia para que lo adopte. Es un perrito bastante bueno, le gusta jugar, salir a pasear, correr. Necesita eso, atenciones y que estén pendientes de él. Yo lo que noto cada vez que venimos aquí a la protectora, Laura, es que estos perros, cuando te acercas, le das una caricia, responden de una manera, están muy necesitados de cariño, ¿no? De afecto. Sí, la mayoría sí, porque para todos los que entran aquí es un poco estresante. Él está metido en lo que es una jaula, el convivir con otros perros, él pasa muchas horas solo. Están la mayoría bastante asustados y demás. Y sobre todo también lo pasan muy mal. En concreto él, vamos, fue encontrado en la calle, pero también tenemos muchos animales que son entregados por los propietarios. Esos animales particularmente lo pasan más mal porque están acostumbrados a estar en una casa, a su atención y demás, y verse aquí abandonado de esa manera, pues lo pasan mal. En el caso de animales que son abandonados, que se recogen en un mal estado y eso, aquí quiera que no, sí que encuentran un poco el refugio y el calor que nunca han tenido. Pero vamos, al igual, ningún animal se merece que esté abandonado, vamos, sin ninguna familia. Duque es un cruce, además, por los colores parece como si fuera un cruce de pastor alemán, creo yo. Podría bueno, ser. Bueno, más o menos. Puede que tenga eso, algún cruce y más que nada también los colores y demás. Pero vamos, ya ese es su tamaño, que él ya no va a crecer más. No. Recordamos que de la protectora salen todos los perros con su primera vacuna, la vacuna de la rabia, sí. El tema del chip, del microchip, sí. Que además es por ley obligatorio. Sí, es obligatorio. Además que es obligatorio, luego también facilita a la hora de que si un animal se pierde o un animal se encuentra aquí o lo que sea, facilita que podamos encontrar a su familia, así como tener la información del animal. Nos vamos a despedir con esta imagen, con la imagen de Duque. Si ustedes quieren adoptarlo, ya saben, tienen que venir por aquí, por el Camino de las Erizas, sí. O llamar por teléfono. Explícanos, Laura. Sí, mira, estamos aquí en el Camino de las Erizas número 4, al final del Polideportivo de Ciudad Jardín, o bien podéis llamar 951-946-977 o visita también la página web, www.protectoramálaga.org. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Nada, a vosotros. Tras el espacio de la protectora de animales, abrimos nuestra tertulia de los jueves, el último espacio de la semana en Málaga en Antena. Saludando a los colaboradores de hoy, se encuentra con nosotros Ángel Terrón, que forma parte del partido Equo, en concreto es miembro de la coordinadora local de este partido. Ángel, buenas tardes, ya tuvo más ocasiones con nosotros. La primera vez que viene a Málaga en Antena y esperamos verlo en más ocasiones por aquí. Pablo Orellana, secretario general de Juventudes Socialistas en Málaga Capital. Muy buenas tardes, Pablo, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Esperamos que te sientas cómodo en nuestra tertulia y que disfrutes también aportando tus opiniones. Luis Medina, habitual de nuestra tertulia,
director técnico del área de medio ambiente de nuestro ayuntamiento y además también responsable del Jardín de la Concepción. Muy buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y saludar también a Marcos Paz, de Unión Progreso y Democracia, de UPyD, portavoz del Consejo Local de este partido. Muy buenas tardes, Marcos. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues tenemos ahí una noticia importante, desde luego, porque me imagino que ya estaréis al tanto de que el Constitucional ha suspendido el decreto andaluz antidesahucios y ha admitido, por tanto, a trámite el recurso presentado contra esta medida por el Gobierno central. Vamos a hablar, porque además lo anunciábamos ayer, de las novedades en torno al caso Bárcenas, pero me parecía un titular importante que hoy mismo hemos visto y que, bueno, quiero pues saber un poquito vuestra reflexión en torno a esta noticia de última hora. Y eso sí, abrimos teléfono, como solemos hacer en nuestra tertulia, 951-150010 o 951-150011. Marcos. Ya he tenido ocasión de decírselo personalmente a los dos concejales de nuestro ayuntamiento, Eduardo Zorrilla y a Toni Morillas. Le dije que para mí el decreto tenía muy poca virtualidad legal. Como efecto está muy bien, pero luego la aplicación del decreto, incluso legalmente, podría plantear muchos problemas. Uh-huh. Y lamentablemente, aunque yo esperaba equivocarme, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, pues los pasos que se van dando van en esa línea. La Junta de Andalucía históricamente ha renunciado a su obligación de incluso cumplir una ley de abril de 2010 en la cual se obligaba a sí misma, la Junta de Andalucía, a garantizar el derecho a la vivienda en Andalucía, y no ha hecho absolutamente nada. El número de viviendas de protección oficial o de uso social que se ha construido en Andalucía el número es absolutamente ridículo. Y si se hubiese promovido o se hubiese aceptado esa obligación, tanto legal como incluso moral, de haber asistido a las personas que necesitan una vivienda en un momento puntual, en un momento de dificultad, no estaríamos con la necesidad de un decreto que, insisto, pues tiene muchos problemas legales y que aplicarlo es muy difícil. Luis. Bueno, yo creo que queda claro que se le ha pinchado la luna llena a la consejera, y que estas cosas son las cosas que ocurren cuando se gobierna y se legisla de forma populista y de cara a la galería para conseguir un titular y no se hacen las cosas con calma, analizando bien todas las consecuencias y, sobre todo, como dice Marcos, yo creo que hay que ser consecuente con las cosas que tú has hecho. Uh-huh. No solamente hay que decir, sino también hay que hacer. Y obras son amores, ¿no? Y aquí ha quedado claramente definido cuál es esa política que está siguiendo, sobre todo, Izquierda Unida dentro de la coalición de gobierno de la Junta. Ángel. Pues no sé muy bien qué decirte, porque realmente hay falta de voluntad. Es un poco lo que has comentado antes. Si se hubiera querido, si se hubiera tenido interés por el derecho que tenemos a la vivienda, el derecho que nos deberían garantizar de alguna manera, si se hubiera hecho a lo largo de los años y no... Bueno, no sé, sí que nos ha parecido una cosa de cara a la galería, pero sobre todo es que tanto por parte de la Junta de Andalucía, que no ha hecho uso de su derecho a facilitar esas viviendas y a legislar en condiciones, como por parte del Gobierno también, el tema de los desahucios y el tema de la connivencia con los bancos, eso, bueno, pues canta y cada uno lo interpreta como quiere, ¿no? Pero realmente lo que hay es lo que has dicho antes, es una falta de atención a ese derecho a la vivienda que deberíamos tener todos y que para eso está la gente que está en el gobierno y que está legislando. Pablo. Para entrar a valorar esta noticia, lo único que puedo decir es que me parece muy mala noticia la entrada a trámite de esta demanda. Me parece triste que el Partido Popular siga poniendo palos en las ruedas a cualquier política que vaya en defensa de los ciudadanos en materia de vivienda. Marcos hacía referencia a que en 2010 existía una ley en la que la Junta de Andalucía no ha aplicado, pero el decreto antidesahucio viene impulsado por una dramática realidad actual en la que muchas familias están viendo afectadas por una situación económica muy triste, en la que la gente se queda sin trabajo y no puede afrontar sus pagos frente al banco. Es una situación que ha explotado
este año atrás y este mismo año, y en la que la ciudadanía reclamaba acciones políticas en este respecto. La Junta de Andalucía encabeza por fin una solución política al problema de los ciudadanos, aplicando este decreto con mayor o menor profundidad legal. Desde luego sí que hay una voluntad política de apoyar y ayudar a los ciudadanos. Vamos a atender una llamada, pero yo lo que me pregunto, las expropiaciones temporales que se estaban realizando y que se han realizado ya, ¿ahora qué ocurre con esas familias? Porque eso, ¿qué efecto va a tener la decisión del Constitucional? Sí, que lo comentamos ahora después de la llamada. Vamos a atender una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Claudio, ¿verdad? Sí, me alegro de... Nosotros de escucharte, Claudio, pues sí te voy a pedir brevedad. Sí, me alegro de verlo. Cuando quieras. Cuando quieras, Claudio. Pues mira, yo creo que los desahucios empezaron hace 10 años. Y el Partido Socialista no ha hecho ni pío, ha estado calladito. Ha sido el Partido Popular que ha puesto algo en orden en esto. La prueba está que el Valdera hace 10 años que desahuciaron a un vecino de su casa y se quedó con el piso. Es decir, que eso no es nuevo. Y el Partido Socialista no dio ni pío, ha sido este partido el que ha hecho algo. Y yo quería decirte, como yo sé que va a hablar de la corrupción, quería intervenir un poquito, si me lo permite. Si es breve, sí, para no salirnos mucho de este tema. Un apunte, bueno, te voy a dejar dar un apunte, Claudio. Bueno, apunto. Yo solamente voy a decir que la corrupción empezó con la democracia y la corrupción va a terminar con la democracia. Eso está clarísimo. Porque estamos viendo que la corrupción empezó hace 30 años y los mismos políticos que estaban hace 30 años siguen en el poder, los mismos. Bueno, los españoles hemos sufrido ya dos varapalos que nos han arruinado dos veces, pero siguen los mismos. Esos son los que van a terminar con la democracia. De todas formas, antes de la democracia también hay casos de corrupción. Bueno, pero menos. Bueno, uh-huh. Pero es que antes no tenía tú poder, no tenía acceso a decir nada, pero ahora sí. Venga, un saludo para todos y me alegro de veros. Un saludo. Bueno, pues vuelvo a la pregunta que había planteado. ¿Qué ocurre con las expropiaciones que se han llevado ya a cabo, esas expropiaciones temporales? ¿Esas familias tendrán que dejar entonces ahora la casa? Pues ¿o no? Yo no lo sé, porque en primer lugar, cuando se aplica el decreto, supongo que el propietario de la vivienda, que en este caso son, en la mayoría de los casos... Entidades bancarias, lo primero que habrán hecho ha sido recurrir el decreto. Y el recurso puede llevar a un contencioso administrativo que se resolverá dentro de cuando sea. Es decir, que yo ni siquiera sé si realmente existe una efectividad en la aplicación del decreto, porque el propietario del inmueble pues habrá ejercido sus derechos a ese respecto, ¿no? Y segundo, uh-huh. Bueno, insisto, es que el problema no se ataja ni con expropiaciones ni con no expropiaciones. Estamos hablando de un decreto que se podía haber aplicado a unas 200 familias. Me da igual si son 200 o si son 1.000 familias, ¿eh? En toda Andalucía. Hombre, digo yo que contar con un parque de 5.000, 10.000, 20.000 viviendas públicas en Andalucía en los últimos 10 años, cuando en España se han construido 1.000.000 de viviendas y solo se han construido 80.000. En Andalucía 1.000.000 de viviendas, que no recuerdo mal, y en toda España 80.000. de promoción pública, pues está claro que las administraciones han fracasado profundamente en garantizar ese derecho de vivienda, que insisto, es que en Andalucía por ley se tiene que garantizar por parte de la comunidad autónoma, porque así lo quiso la propia comunidad autónoma. Por sacar una conclusión y ya pasar para al siguiente tema, entonces, no sabemos en principio qué va a ocurrir con estas familias que ahora mismo siguen viviendo en sus casas por esa expropiación a raíz del decreto que se aprobó o que aprobó la Junta de Andalucía, pero la decisión del Constitucional imagino que impedirá que se sigan produciendo más expropiaciones temporales, ¿no? De momento lo que hace es paralizarlo durante 5 meses, máximo 5 meses, que es el plazo que tiene el Constitucional para emitir no una sentencia, porque no va a entrar en el fondo de la cuestión, uh-huh. Sino simplemente va a ver si realmente existe aviso de constitucionalidad o no. Y para eso va a estar solamente 5 meses, o sea, tiene un plazo como máximo de 5 meses. Para emitir a trámite. Ajá. Vamos a pasar ahora a las novedades en torno al caso Bárcenas. Bueno, apuntábamos algo ayer en la tertulia del miércoles, en De qué parte estás, aquí también en Málaga Antena,
Y nuestros colaboradores, bueno, pues daban cada uno su punto de vista, pero sí es verdad que creo que fui yo mismo como presentador, que dije, es triste, ¿no?, para el ciudadano, que bueno, que en este momento, en un mismo momento, los dos principales partidos de nuestro país, pues la corrupción pues pese sobre ellos. Hay que decir presunta trama de corrupción, en el caso del PSOE pues afectado por el caso de los ERE, y en el caso del Partido Popular afectado por el caso Bárcenas y por la contabilidad, parece que paralela o presuntamente paralela, del partido. Bueno, las novedades de este caso, ya ustedes estarán al corriente, salpican presuntamente al actual presidente Mariano Rajoy y a otros dirigentes como Javier Arenas. Novedad de hoy mismo, la Fiscalía apoya que María Dolores de Cospedal declare, hay que hacer especial hincapié en esto, declare como testigo, no como imputada, como testigo, para explicar las donaciones anónimas. Bueno, pues ¿cómo veis cómo se está desarrollando todo esto? Y lo que yo apuntaba, ¿no?, que dije ayer, que los dos principales partidos ahora mismo que tenemos en nuestro país, y que bueno, sobre ellos está el sacarnos antes o después, en la medida de sus posibilidades, de la crisis, pues tengan casos importantes que ahora mismo están ahí en la palestra. Ayer dimitía el primer ministro de Luxemburgo por un caso de espionaje, no sé si directamente ordenado por él, pero desde luego de su gobierno. Y en España, pues ni siquiera un caso como el de Bárcenas, o en su día, un caso como el que afectó al Partido Socialista cuando estaba en el gobierno, hizo dimitir al gobierno. Y no pasa nada, es decir, que aquí se acepta la corrupción como tal. ¿Por qué son responsables o corresponsables tanto el Partido Popular como el Partido Socialista? No por tener un corrupto puede salir en cualquier administración, en cualquier grupo. A veces, desde mi punto de vista, son absolutamente responsables por el abrazo y por la protección inicial que se les dio desde el primer momento. Luego ya, cuando se les va de las manos, pues ya no pueden hacer esa protección, y entonces tenemos las querellas presentadas, por ejemplo, no por el Partido Popular, sino por María Dolores de Cospedal, por ejemplo, contra Bárcenas. Todavía, yo creo recordar, Luis, quizá me corrija en esto, que el Partido Popular todavía no ha presentado una querella contra Bárcenas, ni contra el país, ni parece que la vaya a presentar contra el mundo, ¿no? Entonces, tenemos a un partido que desde hace 20 años se ha estado financiando ilegalmente, según dice este señor. Según otras personas, eso ya se conocía dentro del Partido Popular, miembros del Partido Popular, y como se dijo en un ambiente cerrado, no puedo decir más allá, pero que un dirigente del Partido Popular haya reconocido que esto se sabe de hace 20 años, a mí me avergüenza, simplemente porque es un partido que está gobernando y que ha gobernado en España. Y lo triste es que en 20 años no se haya hecho absolutamente nada, como también en su caso el Partido Socialista, lo primero que hizo fue arropar a los miembros a los participantes en el saqueo de los fondos de la Junta de Andalucía. Yo pregunto, y esos abrazos iniciales que tú comentas, tanto en el Partido Popular, en el caso Bárcenas, o en su día en el tema del saqueo, esos abrazos iniciales son ingenuidad, fidelidad a alguien próximo a tu partido, o por miedo a que tire de la manta. No, para mí es mucho más sencillo, es saber que ese primer abrazo es gratuito y saber que la corrupción en España desgraciadamente no pasa la factura que pasa, que debería pasar, mejor dicho. A mí me parece inconcebible que después de conocerse todo el caso de los ERE, el Partido Socialista tenga suficiente apoyo todavía en Andalucía como para gobernar. Pero eso lo hemos decidido los ciudadanos, es decir, somos transparentes ante la corrupción. Tenemos una y eso, llamada. Eso es patético. Tenemos una llamada y damos la palabra enseguida a Luis y también a Ángel y a Pablo. Llamada. Buenas tardes. Hola, Diego, y la acompaño. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel, cuando quieras. Brevedad, eso sí, por favor. Sí, voy a ser muy breve porque estoy de acuerdo con Marco de que alguien debería de haber dimitido ya, pero claro, en el diccionario de la Real Academia de los Políticos Españoles la palabra dimisión no existe. Es decir, se la saltaron. Pero aparte de dimitir, que no estaría nada mal, yo he echado muy en falta, y voy a ser un crítico con los dos partidos, Partido Popular y Partido Socialista. Es que hay 45 millones de españoles, menos los políticos del Partido Popular y Partido Socialista, esperando que tanto el señor Rubalcaba como el señor Rajoy vayan a sede parlamentaria, donde está la voluntad expresada por los españoles, y den explicaciones. Dice mi madre que el que teme algo debe. A lo mejor estos señores temen algo, y como temen algo, pues no quieren. Si es tan sencillo como en sede parlamentaria, el señor presidente, no en un plasma, porque ahora le llaman al presidente emplasmado,
por lo del plasma, saliera en el Parlamento donde está la voluntad popular de los españoles y diga, señores, todo esto es mentira, a mí si me dan a elegir entre creer al señor Bárcenas y creer a mi presidente del gobierno, aunque no sea de mi partido, yo creo al presidente del gobierno, lógicamente, pero me lo tiene que explicar. Y el señor Rajoy debe, y el señor Rubalcaba debe de hacerlo, señores, mire ustedes, aquí estamos, pregunten, ¿qué quieren ustedes saber? Esto, lo otro, dejemos las cosas claras, y eso es un ejercicio de democracia y de transparencia, pero como he dicho muchas veces, los partidos políticos son campos de concentraciones mentales, y están todos aborregados los unos y los otros, y lo que diga el jefe lo decimos los demás, porque si no, nos están indicando la puerta. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo. Bueno, damos la palabra a Luis. Otro aspecto es que, de demostrarse esto, si esto fuera cierto, en el caso, por ejemplo, del mismo presidente, Mariano Rajoy, todo lo que, si fuera cierto, habría ocurrido durante su mandato como ministro de la Presidencia. Estaríamos hablando de un delito fiscal, como es anterior a 2008, habría prescrito. Con lo cual estaríamos hablando de un asunto de ética. Si se demuestra que esto es cierto, estaríamos hablando que si debe de dimitir, debería de dimitir por ética, no porque la justicia le obligue o la justicia lo vaya a procesar o a condenar, porque por desgracia en nuestro país la legislación pues contempla que a los 5 años creo, este tipo de delitos, por no declarar un dinero que tú has recibido, prescriben, que es algo que la verdad que no debería de ser así, creo yo, pero vamos. En el caso de Mariano Rajoy, en caso de que sea cierto, o cualquier ciudadano anónimo, ¿eh? Sí. Hombre, evidentemente hay muchísimas cosas que probar y muchísimas cosas que demostrar. Por supuesto. Y lo que tenemos de momento es un señor que primero ha dicho una cosa, luego ha dicho otra, fotocopias, luego documentos originales, anotaciones. El Partido Popular lo ha dejado claro, que tiene su contabilidad, que está todo supervisado por el Tribunal de Cuentas y que eso es así. Yo he de confesarte que personalmente, como alguien que lleva en el partido casi 30 años, pero activo en la política algo más de 2, después de muchos años en la empresa privada, te puedo decir que yo evidentemente me siento un poco preocupado. Lo que pasa es que yo lo analizo fríamente y digo, bueno, pero ¿qué tenemos realmente? Aparte de lo que puedan estar aireando unos y otros con intenciones políticas, porque evidentemente los políticos y los partidos siempre aprovechan estas cosas para tirarse los trastos a la cabeza. Pero habría revuelto ganancias de pescadores. Exactamente. Y lo que hago es ese análisis, es decir, bueno, yo estoy tranquilo y tengo la conciencia muy tranquila del trabajo que estoy haciendo, de las horas que dedico a mi tarea y a mi ciudad, y sé que el 99% de las personas que están en política local, regional, nacional, son gente honrada, son gente que está completamente dedicada, gente que en la mayoría de los casos tiene unos ingresos inferiores a los que podría tener en el sector privado a igualdad de responsabilidad. Y de vez en cuando pues surgen manzanas podridas que hacen que todos parezcamos culpables, ¿no? Y en estas situaciones pues lo que tenemos que intentar es todos mantener la calma, mantener la cabeza fría, analizar realmente cuáles son los hechos y dejar que la justicia actúe. Porque de momento lo que no puede ningún partido es, porque salga un señor diciendo una serie de barbaridades, pues estarse querellando y estar todo el día hablando de estos temas, porque es que si no se convierte en un hábito, y hay mucha gente por ahí que podría estar usando la misma técnica. Yo por lo menos es lo que intento hacer en mi caso. Uh-huh. Pablo. Bueno, pues son muchas cosas las que habéis comentado. En primer lugar, decir que en el caso de los ERES tiene menor calado que el caso Bárcenas, porque no se trata de la financiación durante 20 años de un partido, sino del otorgamiento irregular de subvenciones, que está por solucionar, que si hay culpables que sean juzgados, que se haga la instrucción judicial cuanto antes y que cumplan condena quien tiene que cumplir condena. En el caso del caso Bárcenas, pues me parece insuficiente la petición de la Fiscalía de que aparezca la señora Cospedal como testigo, porque la señora Cospedal afecta solo 6 meses de la trama, de toda la trama, donde están Álvarez Cascos y el señor Arenas, que también tendrán cosas que decir sobre ese asunto. Y para terminar y no ocupar mucho espacio de tiempo, sobre todo coincidir muchísimo con lo que dice Luis, en el que el 90% o más de los políticos españoles son honrados. El 80% de los concejales de España no cobra nada por trabajar de concejal, y trabajan de concejal 24 horas al día para todo su pueblo. Entonces, que la política es honrada, no puedo evitar acordarme
del anuncio de Aquarius. La política y los políticos son honrados, pero es verdad que, como en todas partes, hay ovejas negras. Pero hay que templarse, hay que analizar los hechos, dejar que la justicia actúe y si tal caso, mejorar las condiciones políticas para evitar que se repita, más transparencia, leyes o reforzar las leyes contra la corrupción y agilizar el sistema judicial para que no se eternicen las instrucciones y los casos judiciales. Pero sobre todo templanza y confianza en la política y en las personas. Pero fíjate, la verdad que lo que has comentado de tantos concejales, ¿no?, que hay en nuestro país que no tienen una remuneración, que no tienen un sueldo y que a lo mejor tienen otra actividad que es por lo que viven y no viven de la política, completamente de acuerdo. Pero has matizado, ¿no?, has hecho una diferencia entre el caso Bárcena y los ERE y has puesto de ejemplo o como argumento para defender esa postura el tema del tiempo, ¿no?, en que se ha desarrollado ese presunto caso, el caso de Bárcena, esa financiación o esa administración paralela, y luego el caso de las jubilaciones fraudulentas. No solo el realmente, tiempo. ¿Realmente te parece un argumento el tiempo para decir una cosa más grave que otra? No solo el tiempo. El caso de los ERE. Las dos cosas son muy graves. El caso de los ERE es realmente grave y. Mucho dinero. Y los culpables. Y jubilaciones fraudulentas si se demuestra que eso ocurrió. Vamos, el caso de los ERE es realmente grave. Muy grave. Me parece muy grave, pero hay que diferenciarlo mucho del caso de Bárcenas. El caso Bárcenas, o los papeles Bárcenas o los papeles del PP, porque en realidad son papeles del PP, hablan de una supuesta financiación ilegal del partido durante 20 años. Que también ha tenido el PSOE. El PSOE también ha tenido casos de financiación. Sí, pero estáis comparando el caso de los ERE en Andalucía y además los ciudadanos, el que ha intervenido llamando por teléfono, sí, reclamaba explicaciones de Rajoy y de Rubalcaba. Mira, perdone, el señor presidente Griñán de la Junta de Andalucía ha comparecido en sede parlamentaria en Andalucía y ha dado la cara. El señor Rajoy no está dando la cara. Que por favor salga a la calle y diga si eso es cierto o es falso, pero que diga algo, que diga si es falso. Se está apuntando una posible comparecencia, pero ya en septiembre. No sé si os parece muy tardía esto o si es por alargar la cosa. No, pero bueno, Ángel. Sí, se está hablando. Perdón. Dime. Yo estoy de acuerdo con vosotros en que hay mucho político que muy honrado y que trabaja muchísimo y cobra muy poco. Y bueno, frente a toda esta campaña, porque a mí me parece una campaña de descrédito tremenda, independientemente de todo lo que haya de verdad, que habrá de verdad debajo de todo eso, es un circo pavoroso, es un circo vergonzoso todo lo que se está viendo. Yo pienso que hay mucha gente muy honrada trabajando continuamente, pero yo creo que esto se tiene que depurar y yo creo que la gente debería sacar conclusiones de todo esto. Llevamos muchos años de PP, PSOE, ahora lo hago mal, luego lo haces tú mal, luego ahora lo voy a hacer fatal para que cuando vengas tú. Y esto parece el poli bueno, el poli malo, parece papá y mamá. Y mientras tanto han ido trabajándose una ley de partidos, una ley electoral que impide que los partidos pequeños y que mucha gente honrada que quiere trabajar por el pueblo lo llegue a hacer. Eso es una cosa pendiente, ¿eh? De manera que cuando se aclaren las cosas, digamos, bueno, vamos a replantearnos a quién queremos tener en el gobierno. ¿Se puede hacer? A mí me llama mucho la atención cuando veo a dirigentes del Partido Socialista y viceversa, cuando veo a dirigentes del Partido Popular, por ejemplo, aquí en Andalucía, dirigentes del Partido Popular, cómo salen ante los medios de comunicación, convocan ruedas de prensa, dando lecciones de moral, tachando al PSOE de lo peor, de que ven los ERE, vale, de acuerdo. Pero es que luego, por contra, cómo a nivel nacional el PSOE sale lo mismo, dando lecciones de moral y echando tierra encima del Partido Popular, de que hay que ver. A mí me cuesta mucho trabajo entender cómo esas primeras figuras de la política salen con ese descaro a echar contra el partido que tienen en la oposición cuando ellos tienen también que depurar muchas cosas y tienen que dar muchas explicaciones. Nos falta muchísima responsabilidad. Yo no entiendo, porque es que es un descaro. Nos falta mucha responsabilidad cuando hay dudas, uno se tiene que retirar. Estar callado y esperar que la justicia actúe. Y sobre todo, y responsabilidad de lo que se ha hecho, responsabilidad. Y después responsabilidad también por parte de los ciudadanos, porque cuando se ve todo este circo, toda esta cosa vergonzosa, ¿acaso no nos planteamos
que puede haber otras maneras de gobernar, otros grupos que pueden gobernar, gente que tiene realmente ideas y que no son solo técnicos, no son solo gente que está trabajando en asociaciones, hay grupos que están deseando participar. No nos planteamos otra cosa. Bueno. Y eso es responsabilidad también de los votantes. Pues para pasar a un asunto ya local, último apunte, sí, si sí, queréis. Solamente un último apunte. Antes decías que Mariano Rajoy, en función de lo que dice Bárcenas, que efectivamente Luis tiene razón, habrá que demostrarlo. Pero si el problema no se trata de que lo demuestre, no, el problema es que hasta a esa persona hasta hace dos días se la estaba arropando. Que estas navidades pasadas todavía tiene contrato con el Partido Popular. Con una argumentación que espero que María Dolores de Cospedal tenga un poquito más de tino en explicársela después. Porque como se la explica como a los periodistas, vamos dados. Aquello puede ser un espectáculo. Pero Mariano Rajoy, si se demuestra que es así, aunque hubiera prescrito... Por ética debería... No, pero no es una cuestión de ética, es que es simplemente inadmisible. Efectivamente, habrá condenados judiciales, pero ¿qué pasa? Que sus superiores no veían nada. No veían nada. Y te voy a decir una cosa, Pablo, a ti te parece mucho más grave lo del Partido Popular. Yo me parece gravísimo los dos casos, porque es que lo de los ERE consiste en saquear las arcas públicas, los impuestos de todas las personas que estamos aquí, que se le ha dado a personas concretas por cuestiones de amistad, incluyendo a personas que hasta para tener la máxima antigüedad se incorporaron presuntamente a empresas desde la fecha de nacimiento. Si eso no es grave... Pues bueno. Es que nos quedan cuatro minutitos y la verdad que a mí me gusta también hablar de cosas de Málaga, así que vamos a pasar a un tema que yo no sé cómo lo habéis vosotros pues analizado, cuando lo hayáis visto en prensa, el tema de ese proyecto del hotel en el dique de Levante, en el puerto. Un proyecto que parece que bueno que ha gustado tanto al ayuntamiento como al nuevo responsable de autoridad portuaria, Paulino Plata, y a nuestro alcalde, el ayuntamiento Francisco de la Torre, pues bueno, han tenido una reunión esta semana para tratar distintos aspectos relativos al puerto y la construcción de ese hotel, que es un hotel de bastante altura, creo que sería 40, puede ser, 40 plantas, 40 plantas en el dique de Levante o aproximadamente unas 40 plantas, pues lo ven como, bueno, pues esa iniciativa privada pues interesante para la ciudad y que puede ser un nuevo atractivo para nuestro puerto. ¿Cómo lo veis vosotros, Luis? Hombre, yo creo que todo lo que sea sumar, añadir, aportar cosas que puedan hacer que Málaga se defina como una ciudad de vanguardia, ligada con el turismo, ligada con el turismo de cruceros, es positivo. Yo viví en Madrid cuando se construían los cuatro rascacielos famosos, había cierta oposición también en algunos sectores y hoy en día la verdad es que son una parte de la imagen de Madrid. Lo de las Kio, ¿no? Las Kio son muy antiguas. La deportiva de Real Madrid. Las cuatro grandes rascacielos que se ven desde kilómetros y kilómetros y que hoy en día son parte del skyline de Madrid y que están ya definiendo en gran medida a Madrid. Yo creo que un edificio, un hotel de estas características en esa localización podría ser muy positivo para atraer turismo a Málaga. Además, no solamente turismo en general, sino turismo especializado, congreso, etcétera, conseguir que a lo mejor volvamos a ser puerto de salida de más de una compañía de cruceros, porque es algo que se fijan mucho las compañías, y en general si hay acuerdo y está la autoridad portuaria a favor, pues yo creo que no se debería argumentar nada en contra. Uh-huh. Ángel, me vais a perdonar, pero no tengo información sobre el proyecto. Habría que ver de quién parte, de dónde viene el dinero, cuál es la intención y luego toda la normativa que habría que observar o saltarse. Bueno, necesita para poder construir, aparte del visto bueno en principio de autoridad portuaria y del ayuntamiento, pues sobre todo el Consejo de Ministros sería el que tendría que dar luz verde al proyecto. El Consejo de Ministros. Entonces era importante saber de quién parte la iniciativa. Ajá. Pablo. Bueno, pues a mí personalmente, bueno, todo lo que sea bueno para la ciudad es bueno. Es bueno. Lo que pasa es que este proyecto genera muchas dudas, como lo generan otros proyectos burbuja que le gustan tanto al Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, como el Museo de Museos de la Historia y Victoria o el Teleférico al Gibraltar.
vamos así, renqueando uno tras de otro, proyectos que no se saben de dónde quieren sacar la financiación, parece ser que tienen que alargar la concesión de 35 a 50 años para que pueda ser rentable para inversiones privadas. Este hotel sería una inversión de unos 70 millones de euros, es un mamotreto de 40 plantas, hablaba Luis del skyline de Madrid, yo hablo de la imagen de la Bahía de Málaga, rompe la imagen completamente. A mí me genera dudas. Arquitectónicamente, creo que a Málaga no le hacen falta megaproyectos o mega infraestructuras, porque dada la dimensión de la ciudad, la ciudad se tiene que ir haciendo poquito a poco. Uh-huh. Yo lo veo un poco así. Uh-huh. Yo no puedo estar de acuerdo con Luis en que un hotel solucione o aporte mucho al turismo de Málaga. Contribuye como otra infraestructura más, pero poco más. Nos hemos estado quejando de la altura de los chiringuitos puestos en la caleta y ahora resulta que nos plantan un bloque de 40 plantas de altura en el morro de Levante, en el dique de Levante, que sí que es magnífico. Y sin embargo hemos estado discutiendo que si los chiringuitos rompían el paisaje. Posiblemente se pueda construir un hotel como ese en Málaga, yo no digo que no, pero no hay. Efectivamente, las cuatro rascacielos de la Ciudad Deportiva de Real Madrid no destrozan la línea de imagen que tenemos desde la Bahía de Málaga. El concepto no es igual, Luis. Yo, desde mi punto de vista, me parece que es una auténtica barbaridad y le tengo que dar la razón en esto a Pablo. Para mí esto es una nueva cortina de humo, es un nuevo proyecto mega estrella que al final se quedará pues en nada y espero que, por el bien de la ciudad además, si hay que construir un hotel de esa calidad, ojalá sea así, hay muchos sitios en Málaga donde afortunadamente se puede construir y no hace falta plantarlo en un sitio que, como tú bien has dicho, necesitaría una autorización especial del gobierno porque incumpliría no sé cuántas normas, entre otras la última ley de costas que se acaba de aprobar. Bueno, a ver en qué queda todo. Os deseo un buen fin de semana a los cuatro. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta media horita. Y nos marchamos ya. A ustedes también, que pasen un buen fin de semana, que sigan ahora en la sintonía de PTV y volvemos los de Málaga en Antena el próximo martes a partir de las 6 de la tarde en directo. Hasta el martes.